Hola, bienvenidos a Esciencia, el programa donde nos preocupamos de tu desarrollo intelectual. En esta ocasión hablaremos de cáncer, educación para la salud y la técnica Pomodoro. ¿Verdad que se oye bueno? Comenzamos. Si crees que lo has visto todo, aquí te dejaremos con el ojo cuadrado. Por su parte, la maestra Ángeles Nolasco nos platica del artículo que explica algo interesante sobre las células del cáncer. Vamos al video. Todos conocemos de la importancia que tiene el oxígeno en la vida de los seres vivos. Sin su presencia en el planeta, seguramente no existiríamos, o bien nuestra sobrevivencia sería de otra manera, donde probablemente nos adaptaría. El oxígeno es el elemento principal que se requiere para el buen funcionamiento humano, en especial de los organismos con metabolismo aeróbico como las células, pues este les permite obtener energía para realizar sus actividades correspondientes. La ausencia o disminución del mismo puede tener consecuencias que podrían ser fatales. Sin embargo, sabemos que no todos los seres vivos que habitamos en el planeta hacemos uso de él. Existen organismos anaerobios que pueden vivir sin la presencia de este elemento, pero para el ser humano es vital. Las células de nuestro organismo funcionan por la presencia de este elemento y cuando llega a faltar, las consecuencias pueden provocar enfermedades graves e incluso la muerte. Es el caso de enfermedades como el cáncer, en donde se da una proliferación de células de manera descontrolada y va formando cúmulos densos con las células más profundas que carecen de oxígeno e irrigación sanguínea, lo que significa que estas células quedan desprovistas de oxígeno y requieren de lo que conocemos como factores de transcripción para no morir. La familia de transcripción ayuda a enfrentar la deficiencia de oxígeno como en desórdenes del corazón, desórdenes cerebrovasculares, anemias, leucemias y procesos de cicatrización, aunque por otro lado provoca resistencia a las células cancerígenas de tumores sólidos que se encuentran en condiciones extremas de ausencia o deficiencia de oxígeno. En lo que va del siglo XXI, y ante la presencia de enfermedades como el cáncer, los científicos siguen en la búsqueda de aquellos factores que puedan contribuir y aportar información que permita ayudar contra estas enfermedades. Te invito a leer el artículo completo titulado Las células que no necesitan oxígeno para vivir, escrito por Osvaldo Jiménez Montiel, Norma Caballero, Francisco Meléndez y María Eugenia Castro, publicado en la revista Rediqua en el año 10, número 30, 2024. Y recuerda acompañarlo con un sorbito de café. Nuestro invitado hoy es el doctor Jorge Fernández Pérez, del Doctorado en Investigación y Educación para la Salud del Instituto de Ciencias de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos? Muy bien, doctor. Muchas gracias por la invitación. Oiga, pues quería que viniera para que nos platicara un poco de ese doctorado, que es prácticamente nueva creación, ¿verdad? Tiene un par de añitos, pero bueno, 2 años. Ahí va la cosa, ¿no? Sí, bueno, el doctorado propiamente surge por allá del 2019, la idea, antes de que nos cayera propiamente la pandemia. Yo, digamos, soy médico de formación, y una de mis inquietudes era pues ver que los problemas de salud en México se estaban convirtiendo en temas de salud pública y que, bueno, finalmente estamos desde, digamos, toda la vida en un modelo de atención médica en donde los problemas de salud los atendemos cuando ya los tenemos encima. Es una reacción más que una acción. Exactamente. Un modelo propiamente curativo, etcétera, etcétera. Ya traíamos la idea y de repente nos cae la pandemia y pues obviamente nos refuerza la idea y nos lleva a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si nuestro país hubiera estado preparado en términos de educación para la salud? Digo, lo más seguro es que la pandemia también nos hubiera golpeado, pero quizás con una forma más tenue, ¿no? O sea, no lo podemos saber. A partir de ese momento es donde nosotros pensamos darle mayor fuerza a esta propuesta, a este doctorado. Aunado a eso, la política nacional empieza a darle mayor relevancia a temas, de ahí surgen, como usted sabe, los ODS, los PRONACES,
y el tema de la salud se convierte en muy relevante. Uno de los temas centrales, sí. Exactamente. A partir de eso lo presentamos con el, en la Vicerrectoría de Investigación con el doctor Ignacio. Le gustó la idea y lo empezamos a trabajar en el Instituto de Ciencias y bueno, finalmente hace 2 años se hace realidad. Actualmente estamos trabajando con la segunda generación. Sí, doctor. Entonces, decía que tenía una pregunta aquí. La primera pregunta era, ¿cómo pasamos esto de que es un problema de salud a un problema de salud pública? ¿Qué significa eso? Bueno, en esencia, digamos que en México, en la Constitución, está establecido que todo mexicano tiene derecho a la salud. Pero hay temas que se han convertido en una carga para el Estado mexicano. Ejemplo de ellos, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, en fin, las enfermedades crónicas que se han convertido en una carga y que de alguna u otra forma pudieran prevenirse y evitar que haya un gasto público. Uh-huh. En ese sentido, consideramos que hoy en día el modelo de atención médica tendría que cambiar. Y uno de ellos es la educación, la prevención, la promoción y darle realce. Es decir, hay muchos temas de salud, muchos problemas de enfermedades que podríamos resolverlos desde antes de que tengamos el problema encima. Con información. Con información, con educación. Uh-huh. Es decir, tenemos que reconocer que desafortunadamente en México particularmente, aunque ha habido esfuerzos hace ya algunas décadas, por ejemplo, la atención primaria de la salud, donde también el enfoque va hacia la prevención, pues realmente el enfoque no funcionó. No es efectivo. Y hoy nuestra sociedad pues le hace falta mucho en temas de educación para la salud. Bien. Otra cosa que le iba a preguntar. Yo veía la información que tenemos desde BIEP y veía varios perfiles de los profesores, tanto invitados como de tiempo completo como tiempo parcial en el doctorado. En particular veía yo por ejemplo, de computación. Esa es una de las, yo diría, fortalezas que tenemos en el programa. Lo primero es que partimos de la premisa que tendríamos que cambiar el modelo de atención. Hoy sabemos que la salud le corresponde a la medicina, a la estomatología, a la veterinaria, digamos en el caso de la salud animal, a las enfermeras y tantan. Es el equipo de salud. Uh-huh. Sin embargo, pues el mundo ha cambiado. Y hoy, desde muchas disciplinas, se está trabajando en temas de salud, en temas de prevención, en temas de educación. Un ejemplo de ellos es la tecnología. Hoy, muchos campos disciplinarios de la tecnología están trabajando en beneficio de la salud. Esta universidad tiene varios cuerpos académicos, varios colegiados, en donde desde la tecnología están haciendo sus aportaciones al campo de la salud. Entonces, en el doctorado lo que nosotros planteamos es que un determinado problema de salud pudiera abordarse de manera multidisciplinaria desde diferentes enfoques disciplinarios. Sí, es muy padre, ¿no? Yo ahorita me recuerdo de momento, ahorita, por ejemplo, un estudio donde tomaban el discurso de las personas y lo analizaban por medio de minería de texto. Ajá. Y descubrían que en efecto se podía hacer este análisis diagnóstico de Alzheimer precisamente nada más por la forma como estaba hablando la persona. Exacto. Y casi desde el inicio, casi sin síntomas, ¿no? O por ejemplo, este cuate ya estaba cercano, ¿no? Otra forma de lo que estamos trabajando nosotros en el doctorado es la importancia que tiene hoy el medio ambiente, el cambio climático, que finalmente impactan en el campo de la salud. Sí, sí. ¿Sí? Y que muchas veces no le estamos dando el valor real y que podríamos resolver, insisto, muchos problemas. Hoy tenemos la contaminación de los ríos, la deforestación, en fin, que todo eso, tarde que temprano, está impactando en la salud del ser humano. Sí. Entonces, esta vista multidisciplinaria o transdisciplinaria o interdisciplinaria, ya mira usted en qué nivel están, está resolviendo problemas de salud, pero dice acá desde la educación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso desde la educación? Lo que nosotros pretendemos, en el caso particular de la educación para la salud, implica hacer una intervención, ya sea en el individuo, en la familia, en la comunidad, en la industria, con la intención de, por un lado, proporcionar información, pero también
O sea, no solamente quedarnos en la darles la información, sino tenemos que ayudarlos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje para que el individuo cambie sus hábitos, entienda la importancia de su salud, lo que implica una calidad de vida, hábitos saludables. Entonces, nosotros consideramos que, si bien es cierto la promoción, a veces la promoción se queda muy corta. Sí. Y tenemos que hacer un trabajo permanente, sea en las comunidades o, como decía yo, en la familia con el individuo. Hoy tenemos, decía yo hace un momento, el tema de la diabetes. ¿Qué sucede con un diabético? Va al servicio hospitalario, va a ver al médico y el médico le dice, aquí está tu medicamento, te tienes que tomar esto. Y te voy a canalizar con el nutriólogo. Uh-huh. Y él va con el nutriólogo hace su plan, pero incluso no hay ni siquiera una vinculación entre el nutriólogo, el médico, quizás el economista, porque la pregunta es, uh-huh, a veces mandamos o se mandan las dietas, y la pregunta es, ¿la familia tiene los recursos como para...? No, pues desde las medicinas, poder, ¿no? O sea, entonces, ahí ya empezamos a ver que el tema salud, o el proceso salud-enfermedad, pues lo tendríamos más que abordar complicado desde diferentes enfoques, ¿no? Usted mencionaba hace rato que eran ya la segunda generación. Cuéntanos un poco de los temas que abordaron en la primera generación, si, y a lo mejor si ya tiene avanzado. Tenemos tres líneas de investigación. Una primera que es educación para la salud y cambio de hábitos. Otro que tiene que ver con investigación educativa con intención de promover, mantener y cuidar la salud del individuo. Y la tercera tiene que ver con la tecnología y su aplicación para mejorar la prevención y el mantenimiento de la salud. En la primera generación tuvimos 17 alumnos aceptados y los temas son muy variados, es decir, tenemos algunos en donde, por ejemplo, una tesista mía lo que está trabajando es con mujeres embarazadas, sobre todo procesos de enfermedad pulpodental. Y ella me decía de inicio, uno de los temas de las mujeres embarazadas es que sí, van a ver a su médico ginecobstetra y van a su consulta permanentemente, pero nunca tienen el cuidado de la cavidad oral y las mujeres embarazadas tienen bastantes problemas. Entonces, su tesis, por ejemplo, está pensando en trabajar con un grupo de mujeres embarazadas para ayudarles a entender lo que es el proceso del embarazo y cómo tendrían que cuidar a lo largo, no solamente del embarazo, sino después cómo tendrían que cuidar su boca. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, estamos hablando sobre la alimentación a través de la tortilla en comunidades de niños. Otro de ellos tiene que ver con enfermedades crónicas, hipertensión arterial y diabetes. Tenemos una tesis que está trabajando sobre el síndrome de burnout, sobre todo en el personal docente. ¿Sí? Sí. Entonces, son diferentes... No, ya no damos pie con bola. Diferentes campos. Obviamente, en la segunda generación también se nos abre más el panorama de los temas. Muy bien. Oiga, y creo que algo que no hemos preguntado, que a lo mejor a la gente le podría interesar, es precisamente quién puede entrar a este doctorado. Porque pareciera, ¿no? De repente sonaría como que solamente gente de medicina. No. El perfil de ingreso que nosotros tenemos es que tengan maestría de cualquier área disciplinaria, pero que lo que ellos tengan intención de hacer sea un proyecto o una propuesta con incidencia en la educación para la salud. Y en ese sentido creo que nos ha ido bastante bien porque tenemos no solamente personal del área de la salud, sino de otras disciplinas. Ah, eso es lo que quería ver. ¿Qué otros tiene? A ver, cuénteme. Tenemos, por ejemplo, del área de computación. Uh-huh. Ahí en el propio Instituto de Ciencias tenemos algunos compañeros que forman parte del posgrado de ¿El LK? De biomolecular. O tenemos también compañeros que participan, bueno, incluso tenemos un compañero de la Facultad de Artes, uh-huh, en donde a través de la música él está trabajando sobre la prevención de la salud y, uh-huh, mejorar la calidad de vida.
Tenemos compañeros de la Facultad de Estomatología, de la Facultad de Administración, es decir, tenemos una planta académica bastante rica, tanto en conocimientos como sus perfiles. El 80% de los académicos son SNIS. Sí. Y todos los proyectos que tenemos ahorita desarrollándose van hacia el enfoque de la prevención y el mantenimiento de la salud. Ah, la pregunta era sobre los que van a estudiar ese doctorado. Para los que van a estudiar es, insisto, cualquier disciplina, pero su proyecto, porque ese es un elemento que nosotros pedimos dentro del proceso de admisión, que el proyecto esté enfocado a una propuesta enfocada hacia educación para la salud. No es tan limitante, ¿verdad? No es limitante, al contrario. Muy bien. Ya para irnos despidiendo, ¿dónde lo podrían pues revisar más elementos del doctorado o buscarlo usted? ¿Alguna página, algún correo? Bueno, la página, nosotros tenemos ahorita una página del doctorado, la cual está en reconstrucción dada la política institucional. Entrando a la página del Instituto de Ciencias, si buscan donde dice posgrados, ahí está doctorado en investigación y educación para la salud. Mi correo electrónico, para quien tenga interés en que le podamos proporcionar información, es jorge.fernandezperez@viep.com.mx. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado venir a platicarnos del doctorado. Ahora lo voy a invitar a ver la cápsula de Jesús Guti que preparó sobre la técnica Pomodoro. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Vamos al video. ¿Te ha pasado que cuando intentas concentrarte en una tarea, tu mente comienza a divagar, te distraes con notificaciones del celular, piensas en lo que tienes que hacer más tarde, o de pronto, el cansancio se apodera de ti? Si eso te suena familiar, no estás solo. Pero, ¿y si te dijera que hay una técnica que podría ayudarte a concentrarte mejor, trabajar de manera más eficiente y además darte tiempo para descansar? Hoy vamos a hablar sobre la técnica Pomodoro. Pomodoro, como el tomate en italiano, se llama así por su creador, Francesco Cirillo. Usaba un temporizador de cocina en forma de tomate para gestionar su tiempo. La técnica Pomodoro es muy sencilla y consiste en lo siguiente. Primero, eliges una tarea que quieras hacer. Luego, configuras un temporizador para 25 minutos. Trabajas sin distracciones hasta que suene el timbre y después tomas un descanso de 5 minutos. Este ciclo de trabajo de 25 minutos y el descanso de 5 se llama un Pomodoro. Después de completar 4 pomodoros, te das un descanso más largo, entre 15 y 30 minutos. Imagina que tienes un examen de matemáticas. En lugar de estudiar durante horas sin parar, dividirías tu tiempo en pomodoros. 25 minutos de estudio intenso, 5 minutos de descanso para estirar las piernas o tomar un poco de agua, y así sucesivamente. ¿Pero por qué funciona esta técnica? Los estudios respaldan su eficacia. En 2014, la Universidad de Illinois realizó un estudio que demostró que tomar descansos breves durante tareas largas mejora significativamente el enfoque y la concentración. El cerebro humano no está diseñado para prestar atención por periodos prolongados sin pausas. Al hacer descansos regulares, como los de la técnica Pomodoro, puedes reiniciar tu energía mental y reducir el agotamiento. Otro estudio publicado en el Journal of Applied Psychology encontró que las pausas regulares no solo ayudan a la concentración, sino que aumentan la motivación intrínseca, esa sensación de satisfacción que obtenemos al progresar una tarea. De hecho, el propio Cirillo afirma que una de las razones por las que creó la técnica fue porque notaba que los periodos de trabajo más cortos le ayudaban a evitar la procrastinación. Los beneficios de la técnica Pomodoro son varios. Primero, mejora tu capacidad para concentrarte en una sola tarea, lo cual es esencial en un mundo lleno de distracciones. Además, al dividir el trabajo en bloques manejables, es más fácil evitar la fatiga mental. ¿Sabías que las personas que utilizan esta técnica reportan sentirse más productivas y menos estresadas al final del día? Esto se debe a que, al tomar descansos regulares, evitas el agotamiento que puede surgir al trabajar sin parar. Un estudio realizado por investigadores en la Universidad de Cornell encontró que los descansos programados, como los que utiliza Pomodoro, aumentan la eficacia en un 20%. Sí, 20% más productivo. La técnica Pomodoro es ideal para estudiantes, profesionales y cualquier persona que necesite organizar su tiempo de manera efectiva. ¿Tienes un proyecto grande que no sabes por dónde empezar? Divide tu trabajo en Pomodoros. Y mira, aquí te doy un consejo.
Si mientras estás en un pomodoro se te ocurre otra tarea o algo que necesitas hacer después, anótalo en una hoja para no perder la concentración. Recuerda esto, los 25 minutos pueden ajustarse a tus necesidades. Algunas personas prefieren trabajar durante 50 minutos y tomar descansos más largos, y eso está bien. La clave es encontrar el ritmo que funcione mejor para ti. La técnica Pomodoro es más que un simple temporizador. Es una herramienta para aprovechar mejor tu tiempo, reducir el estrés y sentirte más en control de tu jornada. Dime, ¿te atreverías a probar algunos tomates? Mi nombre es Jesu Buti y espero escuchar que incluyes tomates a tu tiempo y a tu dieta. Hasta pronto. Nos despedimos, pero antes te recuerdo que en Facebook nos encuentras como Es Ciencia y que puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TV UAP. Seguimos recibiendo recomendaciones de la revista de divulgación favorita para que la pongamos en nuestra lista de lectura y recibas un saludo de nuestra parte. Cuídate de los fríos, lávate las manos y cuidado con las hojaldras. Hasta luego.